Al respecto de qué es autoritarismo, bueno, una conducta es autoritaria toda vez que directa o indirectamente mengua o socava lo peculiar de la especie humana, a saber, las condiciones para simbolizar, decía un autor narcisista. Y precisamente, hablando de narciso-bembenaste, eh, me parece oportuno, dado los conocimientos psicológicos del narcisismo y la homosexualidad, citar que un muchacho de Wilde, llamado Oscar, eh, afeminado inglés, el muchacho, cosas que no están dentro de mi condición humana, no soy ni narcisista ni gay, y mucho menos inglés y menos que menos afeminado. Eh, decía Oscar Wilde, talentoso él: eh, La moda es una forma de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarla cada seis meses. Por lo tanto, esas muchachas famélicas y escuálidas que eh, se ponen osamentas de diseño, que hacen muchos homosexuales que diseñan ropa para que las usen. Eh, mujeres que están eh, bastante parecidas a algunas veces a eh, los que no reciben los planes sociales en África y que tienen como 50 generaciones de hambriados. Eh, creo que determina el marco de mi tono sarcástico y eh, la elevación de mis expresiones en el debate político cuando yo no debo explicar mis ironías. Me parece que si existe una semiosis social eh, que tenga fragmentos de una teoría de la discursividad, es porque existe un lenguaje que tiene incorporadas más de una ciencia dentro de sí. Y si alguien quiere tomar una cuestión hermenéutica al respecto de eh, por qué el verbo, palabra, es una acción creadora, eh, ese cometido bíblico, que es una acción involuntaria, un furcio que cometen las instituciones religiosas y del cual no pueden salir, como las instituciones religiosas tienen por noción social la castración del individuo y el adoctrinamiento a latigazos y a corona de espinas de todo revolucionario, eh, necesitan un dogma eclesial para que las personas vivan arrodilladas y culpando a Dios de lo bueno y de lo malo, debido a que cuando se culpa a alguien que no existe, se puede quedar impune en el marco de las instituciones que pactan el poder de quienes las manejan y repartirse mutuamente las impunidades, los mismos opresores de siempre, ante los mismos oprimidos de siempre que pueden ir cambiando generación tras generación pero vuelve a ser el mismo oprimido y vuelve a ser el mismo opresor